En varias reuniones que hemos hecho con los orientadores y con el personal que nos apoya en las escuelas del pilotaje, nos hemos dado cuenta que hacía falta un complemento. Y este complemento hoy se llama Mentes en Construcción. Este programa está dirigido a maestros tutores, a maestros que requieren estrategias, actividades, apoyos para trabajar la orientación y la tutoría. En ese sentido, bueno, ideamos, diseñamos y hoy ponemos en marcha este programa Mentes en Construcción, que va a girar en torno a cuatro temas principales, que son estilos de aprendizaje, desarrollo de habilidades de pensamiento, estrategias de enseñanza en el aula y resiliencia. Estos temas vamos a estarlos trabajando en lo que queda de nuestro ciclo escolar 2010-2011 y posteriormente también haremos otras reuniones para saber qué necesidades tienen, qué es lo que quieren y necesitan los maestros orientadores. Pues bien, vamos a comenzar hoy con nuestro primer programa Estilos de Aprendizaje. Este está dividido en dos partes principales. Estilos de Aprendizaje es un nombre que se le da a un grupo de teorías y modelos en los que nosotros podemos analizar el comportamiento de las personas en general y, bueno, en este caso el de nuestros alumnos. Por eso elegimos dos de las que tienen mayor aplicación práctica en el aula. Estas dos son estilos de aprendizaje de acuerdo a la programación neurolingüística y estilos de aprendizaje de acuerdo a las inteligencias múltiples que ha desarrollado Howard Gardner a través de, bueno, ya una postura teórica que conocemos ampliamente. Este primer programa lo vamos a dedicar a los estilos de aprendizaje que tienen que ver con la programación neurolingüística. Pues bien, primero lo que vamos a hacer, y si nos ponen la imagen número uno en la pantalla, vamos a hablar de qué es un estilo de aprendizaje. Hablamos mucho de estilos, de formas de ser, de formas de aprender que son diferentes en cada uno de nosotros. Sabemos y por experiencia que no nos gustan las mismas cosas, que somos lentos para unas o muy ágiles para aprender otras y que de esa manera nosotros, si nos adecuamos a esas características, podemos con nuestros alumnos lograr mejores resultados. Pues bien, un estilo, según la teoría, nos dice que es un método o una estrategia, una tendencia global, un conjunto de rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos y que son relativamente estables. En todos los seres humanos sabemos que no hay un estilo único. Por ejemplo, no podemos decir que siempre aprendemos y solamente por medio de la vista. Podemos decir, en cambio, que predominantemente y la mayor parte del tiempo aprendemos con la vista o con el oído o por medio del sentido del tacto en el cuerpo. Esto, bueno, ya nos da una idea de cómo nosotros como seres humanos podemos interactuar con el conocimiento, con los textos, con otras personas de diferentes maneras. Por ello, cuando nosotros hablamos de tres estilos diferentes en la programación neurolingüística, hablamos de quienes son predominantemente visuales, predominantemente auditivos o predominantemente kinestésicos. Y vamos a definir cada uno de estos rasgos en forma un poco más clara. Cuando hablamos de la representación visual, y si me ponen la imagen número 2, estamos hablando de quienes aprenden mejor cuando leen o toman notas, y se relaciona esta capacidad con la abstracción y la planificación. Seguramente hemos visto en nuestros salones a los alumnos que están más tiempo sentados, que prefieren leer, que prefieren ver una película, que prefieren hacer las cosas a lo mejor en equipo, pero sin mucho movimiento. Estos son los chicos que tienen un estilo predominantemente visual. ¿Cuáles serían las cosas, las formas, las estrategias que nosotros podríamos acercarles para que pudieran aprender mejor? Bueno, pues está precisamente estructurar una clase a partir de imágenes, a partir de películas o de trabajo en equipo en el que ellos puedan planear situaciones. Son excelentes monitores. Y cuando nosotros los vemos, por ejemplo, vemos a un alumno muy bien arreglado, vemos a un alumno que se para erguido, que inclusive levantan la barbilla, estos son los chicos que tienen estilos predominantemente visuales. Aquí en el estudio tenemos algunos alumnos que ahorita
seguramente nos van a ayudar a ejemplificar estos estilos. Terminando esta parte de la exposición, voy a invitarlos acá de este lado para que veamos la diferencia entre algunos estilos que de los que estamos mencionando. Pues sí, este es el estilo de representación visual. ¿Qué pasa con el estilo de representación auditiva? Sabemos que habemos muchas personas que nos gusta más escuchar. Tenemos música, tenemos sonidos, tenemos situaciones en las que una clase expositiva, cuando dicta el profesor, cuando podemos escuchar las cosas, las captamos mejor. Bueno, ese es el estilo de representación auditiva. Y los chicos que son más auditivos tienen otro tipo, otra facha, digamos. Ellos no son tan formales, son más bien informales, interactúan más a través del oído, recuerdan músicas, las letras de las canciones se las saben perfecto, recuerdan diálogos completos de películas. Estos chicos aprenden mejor cuando se expone una clase, y lo podemos ver a veces cuando en la mirada nos están poniendo atención cuando nosotros hablamos, cuando reaccionan a lo que nosotros decimos, a los cambios en la voz. Estos son chicos predominantemente auditivos. La tercera representación si me pone la imagen número 3, vamos a ver algunas características de la representación auditiva, que son: aprenden mejor en exposiciones orales, como ya lo mencioné, hablando y explicando. Otras personas son excelentes maestros, y seguramente muchos de nosotros como maestros tenemos este estilo predominante en nuestra forma de ser. Necesitan escuchar su grabación mental paso a paso. Son los que recuerdan lo que dijo el maestro y casi casi con las mismas palabras. Pero a diferencia de los que tienen una representación visual, los alumnos de representación auditiva no elaboran conceptos rápidamente. Un alumno visual puede captar rápidamente y elaborar un concepto para sí mismo. Los alumnos auditivos tardan más, y entonces hay que repetirles un poco más las explicaciones para que puedan comprender mejor lo que están aprendiendo. Estos chicos también aprenden mejor los idiomas y la música. Bueno, pues ya sabemos cómo pueden, en qué materias y campos del conocimiento se desarrollan mejor estos chicos. El tercer estilo de aprendizaje es la representación kinestésica. Hay quienes lo mencionan como sinestésica y se refieren a lo mismo. Se refieren a aprender por medio del sentido de la piel, del tacto, del contacto con los demás. Y claro que recordamos a muchos de nuestros alumnos que son de este estilo kinestésico. Son aquellos que no se están quietos, que se mueven todo el tiempo, que les cuesta trabajo concentrarse, que necesitan varias veces una explicación para poder entender un concepto o una información. Y entonces, bueno, los chicos de representación kinestésica, si me ponen la imagen número 4, por favor, se asocian su aprendizaje a sensaciones y movimientos. Por eso les gusta más la educación física, la danza, por ejemplo, todas estas actividades que tienen que ver con moverse. El aprendizaje es mucho más lento, pero es más profundo. Cuando ellos aprenden, los chicos kinestésicos aprenden para toda la vida. En cambio, los alumnos que son visuales, a pesar de que aprenden más rápido, es más fácil que se les vaya la información. Estas diferencias tienen que impactar en nuestras aulas, porque sabemos que chicos de los tres estilos hay en todos los salones. Para los chicos kinestésicos, aprenden mejor cuando hacen las cosas, las manualidades, cuando pueden moverse. Y bueno, ya sabemos que todo el tiempo se están moviendo, inclusive estando sentados se balancean, se mueven, y en una clase como esta están bostezando, porque ya se aburrieron. Ya sé quién es kinestésico por aquí, entonces ahorita lo vamos a llamar. No te escondas, mijo. Porque así somos todos los seres humanos, no solamente los chicos, sino los adultos. Todos tenemos estilos de aprendizaje, pero la buena noticia es que los podemos desarrollar si nos hacemos conscientes de esto. Yo les puedo platicar de muchas personas que en un tiempo de su vida fueron visuales y dijeron, bueno, yo quiero aprender danza, por ejemplo. Se esforzaron mucho y desarrollaron también este sentido del movimiento. Todos los seres humanos tenemos esta capacidad. Por eso, les digo que es la buena noticia, porque aun cuando nosotros pensemos que estamos limitados por estos estilos, no es cierto. Nosotros podemos cambiar esa forma de aprender.
hay una estadística muy importante que quiero compartir con ustedes en el aula. Si me ponen la imagen número 5, por favor. 40% de las personas es visual, 30% es auditiva y 30% es kinestésica. Esto es una estadística general. Sabemos que puede variar de acuerdo a contextos, de acuerdo a lugares, de acuerdo a inclusive estratos socioeconómicos. Pero en un aula están repartidos estos tres tipos, tres estilos de aprendizaje. ¿Qué podemos hacer? En los siguientes programas, bueno, en el programa que sigue, el número 2 de estilos de aprendizaje, vamos a ver inteligencias múltiples. Pero el próximo mes vamos a trabajar estrategias de aprendizaje para cada uno de estos estilos. Y entonces vamos a dar unos tips muy prácticos, como jalarle las orejas o picarle los ojos. No, no es cierto, esos no. Pero sí cómo poder trabajar con estos chicos para que podamos organizarnos y realmente aprendan, ¿sí? Que es, bueno, nuestro objetivo como maestros. Si me ponen la imagen número 6, por favor. Aquí tenemos clasificadas acciones que podemos realizar con los tres tipos de estilos de aprendizaje. Para el aprendizaje visual, las acciones son ver, mirar, imaginar, leer, ver películas, dibujos, videos, mapas, carteles, diagramas, fotos, caricaturas, diapositivas, pinturas, exposiciones, tarjetas, telescopios, microscopios, bocetos, etcétera. Estos verbos ya nos dan una gran gama de estrategias, de formas y de actividades que podemos diseñar en nuestras aulas para trabajar con el estilo visual. Para el tipo de aprendizaje auditivo, las acciones son las siguientes: escuchar, oír, cantar, ritmo, debates, discusiones, críticas, audio, lecturas, hablar en público, telefonear, grupos pequeños, entrevistas. Todas estas acciones, todas estas formas de ver lo auditivo nos pueden también dar una gran gama de actividades. Y para el estilo kinestésico, las palabras clave son tocar, mover, sentir, trabajo de campo, pintar, dibujar, bailar, laboratorio, hacer cosas, mostrar, reparar, bueno, etcétera, ¿no? Y en este sentido, bueno, también podemos imaginar muchas formas de que esos contenidos de nuestras materias y de nuestras asignaturas puedan traducirse en actividades para los estilos de aprendizaje. Bien, una cita muy, muy, muy importante que tiene que ver con lo que les mencionaba sobre esta capacidad que tenemos para cambiar, que es de O'Connor y Seymour, y que si me la ponen en la imagen número 7, nos dice: la forma como pensamos afecta a nuestro cuerpo, y cómo usamos nuestro cuerpo, nuestros cuerpos, afecta a la forma como pensamos. Esto nos remite a la idea de que todos somos mente y cuerpo, y que hay una interacción muy profunda y muy dinámica entre ambas partes. Lo que nos decimos todos los días, cada vez que nos levantamos y nos vemos al espejo, pues sí, tiene que ver mucho con esto que nosotros hacemos todos los días. Si nos levantamos y nos decimos qué feo estás o qué feo amaneciste, pues así nos va a ir todo el día. Sin embargo, si nosotros nos levantamos y nos alabamos, oye, qué bien estás hoy es un gran día, eso va a cambiar también las actividades que nosotros vayamos desarrollando. También quiero compartir con ustedes un material que pueden ustedes localizar en internet y que, bueno, es mucha de la información que vamos a trabajar aquí. Y si me ponen la diapositiva número 8, por favor, es un material que se llama Manual de Estilos de Aprendizaje, material autoinstruccional para docentes y orientadores educativos. Se editó en México, es de la SEP y del Sistema de Educación Media Superior en 2004, lo editó la Dirección General del Bachillerato. Les recomiendo que lo busquen en la web, en internet. Es un material muy, muy fácil, muy entendible y sobre todo que trae muchos tips para poder trabajar. Y ahora sí quiero invitar a mis chicos que están aquí ya medio dormidos. Vamos a leer. Este chico que está hasta atrás, pásale por acá, porfas. La chica de lentes que está aquí enfrente, pásale por favor también. Yo sé que hoy vinieron muy bien arregladitos. Este lado, porfa. Bien arregladitos para salir, porque tuvieron su programa de radio. Pero pues ahorita quiero que platiquemos un poquito. Pásenle por acá. Siéntate, mija. Por favor, si me ayudan con otra silla, muchas gracias.
Bien, quiero platicar con ustedes dos, sobre su experiencia en el aula. Y sobre todo, ¿cómo les dan las clases? ¿Cómo te llamas? Natasha. Natasha, ¿y tú? Jesús. Jesús, muy bien. Pues, Natasha y Jesús, quiero que me platiquen cuál es su materia favorita. Matemáticas. ¿Y la tuya, Jesús? Física. Entonces los dos son de físico-matemáticas. ¿Qué tal, van 10, puro 10? Sí. 9, 10 y 8, dice Jesús. ¿Cómo te gusta que te enseñen, Jesús? Pues, primero que me hagan una prueba para que pueda pensar y después que me lo expliquen. Que te hagan una prueba para poder pensar. Razonar. Ajá. Y después me lo expliquen por si no entendí algo. O sea, primero lo lees. Lo leo, lo entiendo y trato de Y luego que te lo expliquen. Ajá. Muy bien. ¿Y a ti, Natasha? Pues a mí, pues que primero me expliquen y ya si tengo una duda, ir levantando la mano para ir diciéndole, no, pues no entendí en esta parte y así. Y entonces, si ustedes se pueden dar cuenta, a través de lo que nos dicen los chicos, ya identificamos estilos de aprendizaje. ¿Me pueden decir, Jesús, cuál es su estilo predominante? ¿Alguien que puso atención por aquí en el estudio? A Jesús le gusta primero leer las cosas y luego que se las expliquen. Y Natasha prefiere que le expliquen las cosas para poder entenderlas. En Jesús tenemos un estilo predominantemente visual, ¿sí? Tú vas a aprender mejor cuando veas las cosas, películas, imágenes, lecturas, ¿sí? Y en cambio Natasha prefiere las explicaciones orales. En ese caso, a Natasha seguramente te aprende las canciones de memoria. A veces, pues sí, aprende mejor cuando escucha las cosas. Este es un ejemplo. Como maestros, nosotros conocemos cómo son nuestros alumnos, cómo se divierten, cómo juegan, cómo platican, y pues de esa manera nosotros podemos irlos identificando de una manera observacional e inclusive informal. De esa manera, bueno, pues esto se va haciendo hasta un autoconocimiento, un conocimiento del aula y del grupo que permite una interacción mucho más sólida. Vamos a leer algunos comentarios que nos han llegado a través de nuestro chat de conversación. Muchas gracias por estar con nosotros y por interactuar en el chat. Para nosotros de veras es bien importante porque sabemos si vamos bien o nos regresamos, ¿no? Y bueno, la técnica 15 dice, muy buen tema. Felicidades al equipo de producción, dice la técnica 33. Muchas gracias, técnica 33. Mi querida comunidad de la técnica 33, excelente tema y la manera en la que se desarrolla, dice la técnica 19. La técnica 43, es bueno desarrollar los estilos de aprendizaje para tomar lo mejor de cada uno. Saludos, me mandan muchos saludos de la 33, yo los quiero mucho allá. Algún día tendremos que ir a visitar a la 33, siempre está pendiente de nosotros. En el caso de la representación auditiva, ¿cómo evitar que el alumno no memorice sino comprenda? Esta es muy buena pregunta. ¿Cómo hacemos para que los chicos que son más auditivos eviten la memorización? Bueno, desarrollando el otro estilo de aprendizaje, que puede ser el visual o el kinestésico. Si nosotros al chico auditivo le presentamos otro tipo de actividades que tengan que ver con lo visual, entonces desarrollará otros estilos para poder asimilar mejor la información, porque es cierto, el chico auditivo necesita más práctica, necesita interactuar más con los materiales para poder aprenderlos mejor y que el aprendizaje sea profundo. Muy buen tema, dice la técnica 17. ¿Cómo se aplicaría el andamiaje en estas situaciones? La técnica 73. Excelente pregunta. El andamiaje es un concepto que viene del constructivismo social, derivado de teorías que desarrolla Vygotsky en los años, hace muchos años, como en los 60s, se redescubren en los 80s y impactan en la educación en estas décadas. Entonces, el andamiaje se refiere a las ayudas que les damos, ya sea un compañero que sabe más o un adulto, en este caso el maestro. ¿Qué hacemos? Pues hacemos equipos con diferentes estilos de aprendizaje. Obviamente uno va a predominar, primero hacemos equipos en el que el líder pueda hacer con estilo visual y entonces los chicos se acostumbran a trabajar así. En otras ocasiones modificamos equipos y los chicos pueden tener un líder con estilo auditivo.
Lo más complicado es trabajar con los estilos kinestésicos porque requieren mucho movimiento. Estos chicos son líderes casi por naturaleza, pero necesitan mucho autocontrol y hay que enseñarles regulación. Por eso es hay que tener mucho cuidado cuando los pongamos como líderes, porque seguramente nos van a revolucionar el aula. Se puede y se trabaja muy bien, pero sí tenemos que cuidar mucho las actividades. Dice otro comentario de la técnica 69, con grupos muy numerosos, pensar en individualizar el aprendizaje resulta un gran desafío. Y qué bueno que utilizan la palabra desafío, porque hay muchos maestros que creemos que sería mucho trabajo hacer actividades para los tres estilos, y en realidad no es así. Podemos hacer una sola actividad con tres materiales diferentes y que pudiera impactar en los tres estilos de aprendizaje. Esto obviamente es una sola teoría, un solo grupo de materiales o de desarrollos teóricos que nos habla de tres estilos de aprendizaje, y seguramente ustedes conocen la teoría de inteligencias múltiples de Howard Gardner, que la vamos a ver en el próximo programa y que espero que nos acompañen, porque vamos a ver actividades, son ocho inteligencias múltiples que tienen que ver con ocho formas diferentes de aprender las cosas. Pues bien, a mí no me resta más que darles las gracias por acompañarnos, por seguir con nosotros aquí en DGSTV. Quiero hacer varios comerciales, porque aparte de Mentes en Construcción, que estamos inaugurando hoy, vamos a tener un proyectazo en el que se va a trabajar en todas las asignaturas con estrategias de intervención pedagógica y que vamos a estar trabajando los días viernes. Mentes en Construcción se va a transmitir a partir de la próxima semana los días jueves, porque los viernes vamos a tener la visita de compañeros que son coordinadores académicos, jefes de enseñanza, maestros frente a grupo, y ellos nos van a estar hablando en las diferentes asignaturas de estrategias muy claras para trabajar en el aula. Y bueno, pues también esperamos que nos acompañen. También quiero seguirlos invitando a nuestras transmisiones de radio en www.ustream.tv/channel/dgest-medio-radio todos los días de 8 de la mañana a 10 de la noche, de lunes a viernes. Tenemos visitas de las escuelas diariamente, tenemos programas. Tenemos esta de miedo, estilo musical, es de carne y hueso, un pasón de literatura. Hoy tenemos, por ahí Miri me dice, hoy tenemos estilo musical en el que analizamos a las 2:30, analizamos la música, chicos, no se les olvide hoy a las 2:30 en nuestra estación de radio, porque dejé radio, es tu radio. Y bueno, está de miedo, también tenemos hoy ¿a qué hora sales? Después, por la tarde, estamos ajustando algunos horarios, porque en serio tenemos muchos proyectos, muchos programas, nuevos planes, y bueno, seguimos creciendo. Lo importante es que ustedes nos hagan llegar sus sugerencias, sus dudas, sus opiniones. Tenemos un correo electrónico que es dgestradio@gmail.com. A través de este canal de comunicación pueden ustedes hacernos llegar todos sus comentarios, también sus quejas, lo que no les gusta y lo que sí quisieran ver por acá. Pues no sé si hay alguna otra cosa más que comentarles. Nuestra revista electrónica también, que por ahí es la dirección, perdón, no me la sé todavía, es http://dgestmedia.dns.tv. Ese es. Bien, ya pronto va a salir, ya va a estar vigente en la red, para que podamos también compartir muchas experiencias también en la revista electrónica de la DGEST. Pues bien, no me resta ya más que despedirme. Soy la licenciada Susana Argueta, tengo aquí a Natasha y a Jesús. Muchas gracias por atreverse a pasar de este lado de la cámara. ¿Te quiere mandar un saludo? ¿No? ¿Natasha? Como que estos chicos están medio dormidos todavía, pero es que es temprano para ellos. Muchas gracias por estar con nosotros. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego.